Y emociona mucho la evolución de Aisha. ¿Verdad? Completamente. Muchísimo. Eso es lo que más me sorprende y lo que más me maravilla de este concurso y de ella, porque llegó muy tímida y de repente le dijimos que mirara, que nos mirara alguna de nosotras dos y a partir de ahí rompió a llorar, se descargó lo que tenía que descargar, que muchas veces llorar nos viene muy bien para después salir tranquilito. Y mírala, cómo se ha crecido y cómo mira al frente y cómo lo está sintiendo, porque ella está buscando dentro de su vivencia, de sus emociones, para agarrarse a esta historia y contarla con la verdad que la cuenta, de verdad. Yo estoy impresionada. Gracias. Impresionada, sí, de Rosario. Ella. Creo que tienes una voz maravillosa, pero es que además la canción iba sola, parecía que era un disco que estaba grabada, o sea, le das el ímpetu y la chispa y el rollo que tiene que tener la canción. O sea, no se te veía sufriendo bestia cantando, sino que ibas con la canción. De verdad, Aisha, eres una monstrua, me encantas. Gracias. Me encantas, me encantas. Muchas gracias. Qué grande. Es increíble. Qué emoción. Melendi. Melendi, mira los vellos de punta todavía. Mira los vellos de punta de. Mira cómo estoy. Sí, es verdad, sí, ¿eh? Con los pelos de punta. A mí me gusta mucho el caso de Aisha porque reafirma una de las cosas que yo más creo con el paso del tiempo, que está a lo mejor un poco en contra de la creencia popular, que dicen que el artista se nace. Yo no creo que el artista solo se nace, yo creo que el artista se hace. También, tal, claro. Pero no solo el artista, sino absolutamente todo. Yo creo todo. Que todos nacemos con un talento y que si confiamos y confiamos en nosotros mismos, al final, pues, y cultivamos ese talento, llegamos. Y con Aisha no nos dimos la vuelta, ni solo Vanessa vio esa esencia en ella. Y pues ahora nos ha callado la boca a los tres y muy contento de lo que lo haya hecho porque, bueno, porque este es tu camino, ya está, nada más. Gracias. ¡Ole! ¿Qué sabe tú, eh? ¡Qué bonito canta!